Sed bienvenidos y bienvenidas de nuevo aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir una nueva colección, en este caso titulada Fábulas y Leyendas de la India. Y hoy concretamente os traigo 11 fábulas y leyendas de la India, cada cual con su moraleja correspondiente extraída por mí mismo. Y además hoy os traigo una cosa nueva. Al final de no todas las fábulas, pero sí de bastantes, de muchas diría yo, tenéis, además de la moraleja, os dejaré unas frases para reflexionar acerca de la enseñanza o el valor que la misma fábula nos haya transmitido. Espero que esta innovación sea de vuestro agrado, con el fin siempre de ir trabajando en nuestro yo interior. Bueno, también tengo que recordaros que en mi otro espacio, Microcuentos Universales, pasaros por allí. Allí tengo nada más y nada menos, creo que 4 o 5 vídeos sobre cuentos clásicos de la India, que tiene que ver con lo que hoy os voy aquí a narrar. El que quiera que se pase, aún así, os dejaré aquí abajo en la descripción un enlace para todo aquel que al finalizar este vídeo lo quiera escuchar. Bien, ¿qué más puedo deciros? También recordaros que he subido unas cuantas cosas que tenéis ya en el canal que creo que os gustarán. Ir visualizando los vídeos porque seguro que hay muchos de vuestro agrado. Bueno, espero que este trabajo, que ha sido duro y arduo, 11 fábulas con sus moralejas extraídas, con las frases, lo sepáis valorar y, sobre todo, os guste y en algún momento pueda ayudaros en vuestro desarrollo evolutivo y personal. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Y ya, como siempre digo, sin más dilación. Comencemos. La soberbia precede a la caída. En cierta aldea vivían 10 mercaderes de tejidos que siempre iban juntos. Habían viajado muy lejos y regresaban a casa con una gran cantidad de dinero que habían obtenido vendiendo sus mercancías. Cerca de su aldea había un espeso bosque al que llegaron una mañana temprano. En él vivían 3 famosos ladrones de cuya existencia nunca habían oído hablar los comerciantes. Y mientras estaban aún atravesando el bosque, los ladrones aparecieron ante ellos con espadas y garrotes y les ordenaron que soltaran todo lo que llevaran. Los comerciantes no tenían armas y por eso, aunque eran más, tuvieron que someterse a los ladrones, que les quitaron todo lo que llevaban, incluso las ropas que vestían, y dieron a cada uno solo un pequeño taparrabos de un palmo de ancho y un codo de largo. La satisfacción por haber sometido y despojado de sus posesiones a 10 hombres se adueñó de las mentes de los ladrones, que se sentaron como 3 monarcas ante los hombres a los que habían saqueado, y les ordenaron que bailaran para ellos. Los mercaderes lamentaron su destino. Habían perdido todo lo que tenían, excepto sus taparrabos, y aún así los ladrones no estaban satisfechos. Había entre los 10 mercaderes uno que era muy listo. Reflexionó sobre la desgracia que había caído sobre él y sus amigos, sobre la danza que tendrían que realizar y sobre los aires de grandeza con los que los 3 ladrones se habían sentado en la hierba. Al mismo tiempo se dio cuenta de que estos, seguros de haber acobardado a los mercaderes, habían dejado sus armas en el suelo. Así que tomó la iniciativa en el baile y, como en tales ocasiones, el líder siempre canta una canción mientras los demás llevan el ritmo con sus manos y pies, y empezó a cantar: «Nosotros somos decahombres, ellos son trihombres. Si cada trihombres rodean a un unihombre, aún quedará un unihombre. Tai, tai, tom, ta dingana». Los ladrones no eran demasiado avispados y creyeron que estaba cantando una canción normal. Y así era en cierto sentido, porque el líder comenzó desde cierta distancia y cantó la estrofa 2 veces antes de que sus compañeros y él comenzaran a acercarse a los ladrones. Habían entendido su significado, porque todos eran mercaderes expertos. Cuando 2 comerciantes discuten el precio de un artículo en presencia de un comprador, usan un lenguaje lleno de acertijos. «¿Cuál es el precio de esta tela?», podía preguntar un comerciante a otro. «Deca», contestaba el otro, lo que significaba 10 rupias. De este modo, no había posibilidad de que el comprador los entendiera, a menos que estuviera familiarizado con el lenguaje comercial. Según las reglas de este lenguaje secreto, tri significa 3, deca significa 10 y uni significa 1. Así que el líder, con esta canción, pretendía explicar a sus compañeros que ellos eran 10 hombres y los ladrones solo 3, que si 3 se abalanzaban sobre cada uno de los ladrones, 9 de ellos los sostendrían mientras el restante ataba las manos y los pies de los ladrones. Los 3 ladrones, disfrutando de su victoria y sin comprender el significado de la canción ni las intenciones de los bailarines, estaban orgullosamente sentados masticando betel y tabaco. Mientras tanto, cantaron la estrofa por 3ª vez. «Tata y Tom» salió de los labios del cantante, y antes de que pronunciara «Tadingana», los comerciantes se separaron en grupos de 3 y cada grupo se lanzó sobre un ladrón. El restante, el líder, rasgó una larga pieza de tela en estrechas tiras de 6 codos de largo y ató a los ladrones de manos y pies. A estos se les bajaron los humos y rodaron por el suelo como 3 sacos de arroz. Entonces los 10 mercaderes recuperaron sus posesiones y se armaron con las espadas y los garrotes de sus enemigos. Cuando llegaron a su aldea, entretuvieron a sus amigos y familiares narrando su aventura. Entremos de lleno en la moraleja que nos deja esta primera fábula de la India, titulada La soberbia precede a la caída. Moraleja: la unión hace la fuerza. Cuando haces algo que no está bien, ten por seguro que acabarás pagándolo con creces. Y ahora os dejo para que escuchéis y reflexionéis unas cuantas frases sobre la soberbia. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. La soberbia es el complemento de la ignorancia. La soberbia es una especie de enfermedad que ataca a los hombres en los momentos de mayor plenitud. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Bueno, y sin más, pasemos a la fábula número 2. Una lección para los reyes. Hace mucho tiempo, cuando Brahmadatta reinaba en Benarés, el futuro Buda regresó a la vida como su hijo y heredero. Y cuando llegó el día de elegir un nombre, lo llamaron Príncipe Brahmadatta. Creció como el resto de niños y cuando cumplió 16 años fue a Taxila y se instruyó en todas las artes. Y tras la muerte de su padre, accedió al trono y gobernó la región con justicia y equidad. Emitía sus juicios sin parcialidad, odio, ignorancia o miedo. Y como de este modo reinaba con justicia también administraban sus ministros la ley. Las leyes se decidían con equidad y no había nadie que presentara litigios falsos. Y cuando éstas cesaron, El ruido y el tumulto que provocaban las demandas también cesaron. Aunque los jueces estaban todo el día en el tribunal, se marchaban sin que nadie acudiera pidiendo justicia. Llegaron a un punto en el que se plantearon cerrar el tribunal. Entonces el futuro Buda pensó: no es posible que el hecho de que nadie acuda pidiendo justicia se deba a mi rectitud como rey. El bullicio ha cesado y habrá que cerrar el tribunal. Ahora debo, por tanto, examinar mis propios defectos, y si encuentro algo errado en mí, debo desecharlo y practicar solo la virtud. A partir de entonces buscó a alguien que le dijera sus defectos, pero entre los que lo rodeaban no encontró a nadie que le señalara algún error, y en lugar de eso solo oía alabanzas. Entonces pensó: estos hombres solo me dicen cosas buenas y nada malo, por el miedo que me tienen, y buscó entre aquellos que vivían fuera de palacio. Y al no encontrar allí a nadie que le señalara un defecto, buscó entre aquellos que vivían fuera de la ciudad, junto a las cuatro puertas. Y allí tampoco encontró a nadie que le encontrara defectos y solo oía alabanzas, así que decidió buscar en toda la región. Dejó el gobierno en manos de sus ministros y subió a su cuadriga para abandonar la ciudad disfrazado y con la única compañía de su auriga. Pero, tras buscar por toda la región, no encontró a nadie que le encontrara un defecto. No cesaba de oír hablar de sus virtudes, de modo que decidió regresar y emprendió el camino de vuelta a la ciudad por la carretera principal. En aquella época, el rey de Kosala, Mayika, también estaba gobernando su reino con justicia, y cuando buscó algún defecto en su mandato, tampoco encontró en palacio a nadie que se lo señalara. Solo oía hablar de su virtud, así que, buscando en el resto del país, él también llegó a aquel punto, y los dos se encontraron en un sendero escarpado y estrecho donde no había espacio para que pasaran ambos. «Aparta esa cuadriga del camino», pidió el auriga del rey de Kosala a la auriga del rey de Benarés. «Saca a esa cuadriga del camino», contestó el otro. «Conmigo viaja el señor del reino de Benarés, el gran rey Brahmadatta». «En esta cuadriga, auriga, viaja el señor del reino de Kosala, el gran rey Mayika. Aparta del camino y deja paso a la cuadriga de nuestro rey». Entonces el auriga del rey de Benarés pensó: «El otro también es un rey. ¿Qué hago ahora?». Después de pensarlo un instante se dijo: «Conozco un modo, descubriré qué edad tiene, para que la cuadriga del más joven se aparte y deje espacio para la del mayor». Y cuando hubo llegado a esa conclusión, preguntó al otro auriga qué edad tenía el rey de Kosala. Pero tras preguntar, descubrió que la edad de ambos regentes era la misma. Entonces preguntó por la extensión de su reino y de su ejército, y sobre su riqueza y su renombre, y sobre el país en el que vivía, su estirpe, su casta y su familia. Y descubrió que ambos eran señores de un reino de 300 millas de extensión, y que respecto al ejército, la riqueza, el renombre, los países en los que vivían, su estirpe, su casta y su familia, estaban justo a la par. Entonces pensó: «Dejaré paso al más justo», y preguntó: «¿Es justo este rey tuyo?». Entonces el auriga del rey de Kosala, proclamando la maldad de su rey como bondad, recitó esta primera estrofa: «Mayika derroca al fuerte con fuerza, al bondadoso con benevolencia, al bueno lo conquista con bondad, y al malvado con malevolencia. Tal es la naturaleza de este rey. Aparta del camino, auriga». Pero el auriga del rey de Benarés le preguntó: «Bueno, ¿has listado todas las virtudes de tu rey?». «Sí», dijo el otro. «Si esas son sus virtudes, ¿cuáles son entonces sus defectos?». «Bueno, también podrían considerarse defectos, si te place, pero dime, ¿qué tipo de bondad posee tu rey?». Y entonces el auriga del rey de Benarés le pidió que prestara atención y recitó la segunda estrofa: «Al furioso conquista con serenidad, y con bondad al malvado. Al avaro conquista con regalos y con verdades al taimado. Tal es la naturaleza de este rey. Aparta del camino a Auriga. Y tras decir esto, tanto el rey Mayika como su Auriga bajaron de su cuadriga y se apartaron para dar paso al rey de Benarés. Escuchemos, pues, la moraleja de esta segunda fábula. Moraleja. Busca la virtud por encima de todo. Sé lo más virtuoso posible y conquistarás el mundo. Frases sobre la virtud. La virtud es el camino intermedio entre dos extremos. Aristóteles. La virtud es un estado de carácter y por consiguiente es algo que se hace habitualmente. Platón. La virtud es la mejor armadura. Miguel de Cervantes. La virtud es como una piedra preciosa, rara y de gran valor. Abraham Lincoln. La virtud es la belleza del alma. Sócrates. La virtud es la fuerza que nos impulsa a hacer el bien. Confucio. La virtud es la perfección de la razón. Baruch Spinoza. La virtud es la luz que ilumina el camino hacia la felicidad. Michel de Montaigne. La virtud es el arte de hacer el bien. Ralph Waldo Emerson. Y por último, la virtud es la única fuente de felicidad verdadera. Thomas Jefferson. Y sin más, pasemos a la tercera fábula y leyenda de la India. La paloma y el cuervo. Hace mucho tiempo, el Bodhisattva era una paloma en un nido de mimbre que el cocinero de un hombre rico había colgado en la cocina para ganar méritos con ello. Un avaricioso cuervo que volaba cerca vio la exquisita comida que había en la cocina y se sintió hambriento. ¿Cómo podría conseguirla?, pensó. Al final ideó un plan. Cuando la paloma fue a buscar comida, el cuervo la siguió. —¿Qué quiere, señor cuervo? Usted y yo no nos alimentamos igual. —Ah, pero me caes bien. Déjame ser tu amigo y comeremos juntos. La paloma aceptó y se marcharon. El cuervo fingió que comía con ella, pero de vez en cuando se giraba y picoteaba algún montón de estiércol para comerse un gordo gusano. Cuando se sació, levantó el vuelo y dijo con descaro: —Vaya, señora paloma, veo que te tomas con calma lo de la comida, pero hay que poner el límite en alguna parte. Volvamos a casa antes de que sea demasiado tarde. Y eso hicieron. El cocinero vio que su paloma había traído un amigo y colgó otro nido para él. Un par de días después dejaron en la cocina un gran pedido de pescado. ¡Qué apetecible le parecía al cuervo! Así que, desde primera hora de la mañana, estuvo graznando y haciendo mucho ruido. —Vamos a desayunar, señor cuervo —le dijo la paloma. —Oh, no puedo. Tengo una indigestión. —Tonterías. Los cuervos no se indigestan. Es posible si te comes la mecha de una lámpara, pero cualquier otra cosa la digieres en un periquete, tan pronto como la comes. No me parece bien que te comportes de este modo solo porque has visto un poco de pescado. —¿Por qué dices eso, amiga? Tengo indigestión. —Bueno, cuídate —le dijo la paloma, y se marchó volando. El cocinero preparó todos los platos y salió a la puerta de la cocina para secarse el sudor. —Ahora es mi oportunidad —pensó el señor cuervo, y se posó sobre un plato que contenía una apetitosa comida. ¡Clic! El cocinero lo oyó y miró. —¡Ah! Pilló al cuervo y le arrancó las plumas de la cabeza, todas excepto un mechón. mezcló jengibre y comino con mantequilla y frotó el cuerpo del pájaro. «Esto por estropear la cena de mi señor. He tenido que tirarla», dijo, y lanzó al cuervo a su nido. ¡Oh, cómo le dolió! Un poco después, la paloma regresó y vio al cuervo armando un gran alboroto. Se burló de él repitiendo estos versos. «¿Quién es esa grulla coronada? Sal de ahí, no debes quedarte. Mi amigo el cuervo está cerca y podría lastimarte». A esto el cuervo respondió con otro poema. «No soy ninguna grulla, soy un cuervo codicioso. No hice caso a los consejos y he acabado hecho un despojo». Y la paloma terminó con un tercer poema. «Volverás a meterte en líos, pero los platos de las personas no son para mí y los míos». «No puedo seguir viviendo con esta criatura», dijo la paloma, y se marchó volando. Y el cuervo se quedó allí lamentándose hasta que murió. Escuchemos la moraleja de esta tercera fábula. Moraleja: cuidado con la codicia, porque la codicia es un pozo sin fondo que nunca se sacia. Y ahora os voy a leer unas cuantas frases sobre la codicia. La codicia es una llama que consume todo lo que toca. La codicia no tiene límites, siempre quiere más. La codicia es el veneno que corroe el alma. La codicia es el enemigo de la generosidad y la empatía. La codicia es como un agujero negro que absorbe todo lo que encuentra. La codicia nos hace perder de vista lo que realmente importa en la vida. Y por último, la codicia es una prisión dorada donde el prisionero es también el carcelero. Mirad, si os está gustando el trabajo de hoy, por favor, ya, sin pensarlo más, dejadme vuestro like. Os lo agradezco de corazón. Siempre me gusta dar las gracias a todo aquel que es generoso conmigo, como yo creo que lo soy con vosotros. Mil gracias, primero por escuchar y luego, evidentemente, por dejar vuestro like. Eso ayuda un montón. Y ahora vamos a pasar a la siguiente fábula, fábula número 4. El demonio del cabello enmarañado. El maestro contó en Jetavana esta historia sobre un hermano que había dejado de buscar la justicia. El maestro le preguntó: «¿Es verdad que has dejado de luchar?». «Sí, maestro». «Hermano, en la antigüedad los hombres sabios se esforzaban cuando había que esforzarse y de este modo obtenían un poder real», le dijo entonces el maestro, y le contó una historia de hacía mucho tiempo. Hace mucho tiempo, cuando Brahmadatta era rey de Benarés, la reina dio a luz al Bodhisattva. En su onomástica preguntaron su suerte a 800 brahmanes, que consideraron que sus marcas del destino eran excelentes y respondieron: «Tu hijo, majestad, será un hombre bondadoso y cuando mueras se convertirá en rey. Será famoso y conocido por su habilidad con las 5 armas y gobernará a todos los hombres de la India». Tras escuchar las palabras de los brahmanes, los monarcas llamaron al niño el príncipe de las 5 armas. Espada, lanza, arco, hacha y escudo. Cuando cumplió 16 años, el rey le dijo: «Hijo mío, ve y completa tu educación». «¿Quién será mi maestro?», preguntó el muchacho. «En el reino de Kandahar, en la ciudad de Taxila, hay un célebre maestro de quien deseo que aprendas. Toma esto y dáselo como pago. Dicho esto, le entregó 1000 monedas y se despidió de él. El muchacho se marchó y se formó con este maestro. De él recibió como regalo las 5 armas, tras lo que abandonó Takasila para comenzar su viaje hacia Benarés. En su camino llegó a un bosque donde vivía el demonio del cabello enmarañado. Cuando se disponía a adentrarse en el bosque, unos hombres le gritaron: «Oye, mantente lejos de ese bosque. Ahí vive un demonio al que llaman el demonio del cabello enmarañado y mata a todos los hombres con los que se topa». E intentaron detenerlo, pero el Bodhisattva, que estaba muy seguro de sí mismo, continuó adelante, tan valiente como un león. Cuando llegó al centro del bosque, el demonio apareció ante él. Era tan alto como una palmera. Su cabeza era del tamaño de una pagoda, sus ojos grandes como platos, y tenía 2 colmillos llenos de nudos y bultos. Tenía la cara de un halcón, el vientre abigarrado y las garras y patas azules. «¿A dónde vas?», gritó. «Detente, hoy serás mi comida». «Demonio», dijo el Bodhisattva, «he venido aquí porque confío en mí mismo. Te aconsejo que tengas cuidado si piensas acercarte a mí. Aquí tengo una flecha envenenada que te dispararé sin dudar». Con esta amenaza preparó su arco con una flecha humedecida en un veneno mortal y disparó. La flecha se clavó en el cabello del demonio. Entonces disparó de nuevo, una y otra vez, hasta que hubo lanzado 50 flechas y todas quedaron atrapadas en el demonio del cabello. El demonio se deshizo de ellas y cayeron a sus pies. Entonces el Bodhisattva desenvainó su espada y golpeó al demonio. Su espada se quedó atrapada en el cabello del demonio. El Bodhisattva lo golpeó con su lanza y se quedó enredada también. Lo golpeó con su garrote y este también se quedó enredado. Cuando el Bodhisattva vio todo esto, se dirigió al demonio. «Oye, demonio», exclamó, «¿es que nunca has oído hablar de mí, el príncipe de las 5 armas? Si he entrado en este bosque es porque confío en mi arco y en el resto de mis armas. Hoy acabaré contigo, te haré picadillo». Así expresó su decisión y con un grito golpeó al demonio con la mano derecha. Se quedó enredada en su cabello. Lo golpeó con la mano izquierda y ésta también quedó atrapada. Le dio una patada con el pie derecho y enredado se quedó. Después con el izquierdo y ocurrió lo mismo. Entonces lo golpeó con la cabeza gritando: «¡Te haré picadillo!». Y su cabeza se quedó allí atrapada igual que el resto. De este modo, el Bodhisattva fue atrapado 5 veces y se quedó enredado por 5 puntos, colgado, pero no tenía miedo, ni siquiera estaba nervioso. «Este hombre es un león, un valiente, un hombre de verdad. Aquí está, atrapado por un demonio como yo, y aún así no tiene ni una pizca de miedo. Desde que azoto estos caminos no he encontrado un hombre igual. ¿Por qué no tiene miedo?», pensó el demonio. Era incapaz de comerse al hombre, así que le preguntó: «Joven señor, ¿por qué no estás asustado?». «¿Por qué debería tener miedo, demonio?», le contestó. «Un hombre solo puede morir una vez en la vida. Además, en mi vientre hay un rayo. Si me comes, jamás podrás digerirme. Haría pedacitos tus entrañas y te mataría, así que ambos moriríamos. Es por eso por lo que no temo a nada». El rayo al que el Bodhisattva se refería era el arma del conocimiento que tenía en su interior. «Este joven dice la verdad. Un trozo de la carne de un hombre tan valiente sería imposible de digerir, aunque no fuera mayor que una judía. Lo dejaré marchar», pensó el demonio cuando oyó esto. Así que, como estaba muerto de miedo, dejó libre al Bodhisattva. «Joven señor, eres un león, no te comeré. Te dejaré libre, igual que la luna escapa de las mandíbulas de Rahu después del eclipse. Vuelve con tus amigos y familiares. «Demonio, seguiré tu consejo y me marcharé. Tú naciste siendo un demonio, cruel, sediento de sangre, devorador de carne, porque en otras vidas fuiste malvado. Si sigues actuando con crueldad, pasarás de la oscuridad a la oscuridad. Pero ahora que me has conocido, descubrirás que te es imposible comportarte con maldad. Quitar la vida a las criaturas vivientes causa el nacimiento, como animal, en el mundo de Petas, o en el cuerpo de un asura, o, si renaces como hombre, tu vida será más corta». Con esta advertencia y otras similares, le habló de las desventajas de los 5 tipos de maldad y de los provechos de los 5 tipos de virtud, y asustó al demonio de varios modos, sermoneándolo hasta que lo sometió y lo convenció para que buscara los 5 tipos de virtud. Lo ayudó a rezar a la deidad a la que se hacían ofrendas en aquel bosque, y tras varios consejos se marchó. En la entrada del bosque se lo contó todo a la gente que allí había y continuó hacia Benarés armado con sus 5 armas. Después se convirtió en rey y gobernó con justicia, y tras una vida dando limosna y haciendo el bien, pasó a la mejor vida que se había ganado con sus actos. Y el maestro, cuando terminó este relato, alcanzó la iluminación y repitió estos versos: «La mente y el corazón libres de todo deseo, de aquellos que buscan la paz y la virtud. Cuando llegue el momento, cortarán los lazos que los separan de la plenitud». De este modo, el maestro alcanzó la iluminación a través de la santidad y de la enseñanza de la ley, y a continuación declaró las 4 verdades. Tras hacerlo, su hermano también llegó a la santidad. Entonces el maestro le mostró la clave del relato. En aquel momento, Angulimala era el demonio, pero el príncipe de las 5 armas era yo. Escuchemos, pues, la moraleja que he extraído de esta 4ª fábula de la India. Moraleja: la lucha contra tus demonios internos es constante. Supera tus demonios, véncelos, y la serenidad y paz interior gobernarán tu vida. Algunas estrategias para vencer los demonios internos. 1. Identifica y reconoce tus demonios internos. 2. Analiza por qué están ahí y qué los está alimentando. 3. Crea un plan de acción para cambiar tus pensamientos y comportamientos negativos. 4. Enfócate en hábitos más positivos y saludables, como hacer ejercicio, meditar o ir a terapia. 5. Busca apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental. 6. Aprende a aceptar tus imperfecciones y errores. 7. Trata de perdonarte a ti mismo y a los demás. 8. Aprende a decir no de manera efectiva y establecer límites saludables. 9. Practica la gratitud y el autocuidado. Y 10. Celebra tus logros, por pequeños que sean, y mantén una actitud siempre positiva. Mirad, he de recordaros y también quiero deciros que todas estas frases las sacaré en shorts en mi otro espacio, Microcuentos Universales, o aquí mismo. Ya, de hecho, ya tenéis en Microcuentos Universales un montón de shorts, vídeos muy cortitos de 1 minuto, con enseñanzas muy profundas de grandes maestros espirituales. Os recomiendo que las escuchéis. Pero ahora vamos a seguir con la fábula número 5. El león y la grulla. Un bodhisattva nació en la región de Imabanta como una grulla blanca. En ese momento, Brahmadatta reinaba en Benarés. Resultó que mientras un león comía carne, un hueso se le quedó atascado en la garganta. La garganta se le hinchó y no podía comer nada. Su sufrimiento era terrible. Una grulla que estaba posada en un árbol buscando comida le preguntó al verlo: «¿Qué te ocurre, amigo?». El león le contó lo que pasaba. «Yo puedo librarte de ese hueso, amigo, pero no me atrevo a entrar en tu boca por miedo a que me comas». «No tengas miedo, si me salvas la vida, no te comeré». «Muy bien», dijo la grulla, e hizo que el león se tumbara sobre su costado izquierdo. Pero, pensando para sí misma, «¿Quién sabe qué hará este tipo?», colocó un pequeño palo entre sus dos mandíbulas para que el león no pudiera cerrar la boca. Metió la cabeza en el interior de su garganta y golpeó un extremo del hueso con el pico, con lo cual se desprendió. Tan pronto como el hueso cayó, la grulla salió de la boca del león, golpeó el palo con el pico para soltarlo y se posó en una rama. El león se recuperó rápidamente y poco después estaba comiéndose a un búfalo que había matado, cuando la grulla, pensando «voy a tantearlo», se posó en una rama cercana y le recitó esta primera estrofa: «Rey de las bestias, su majestad, un servicio le hemos prestado y nos tiene que escuchar. ¿Qué recibiremos a cambio?». En respuesta, el león recitó la segunda estrofa: «Has estado entre mis dientes, aunque siempre estoy buscando presas. Confórmate con seguir vivo pese a mis costumbres aviesas». Entonces la grulla replicó con otras dos estrofas: «Es incapaz de devolver el bien que le hicieron en el pasado. Es un desagradecido. Debí haberlo imaginado. Con mi evidente buena acción no he ganado su amistad. Será mejor que me marche sin arriesgar mi seguridad». Y tras decir esto, la grulla se marchó volando. Y cuando el gran maestro, el Buda Gautama, contaba esta historia, solía añadir: «Porque en aquel momento el león era Devadatta, el traidor, y la grulla blanca era yo mismo». Escuchemos, pues, la moraleja de esta quinta fábula. Moraleja: si alguien te hace un favor, que sienta que se lo agradeces de corazón, porque es de bien nacidos el ser agradecidos. Y ahora comparto con vosotros una serie de frases sobre la gratitud. 1. La gratitud es una actitud de corazón. Cuando estamos agradecidos, reconocemos la bondad en nuestra vida. Alice Walker. 2. La gratitud es una poderosa emoción que puede proporcionar felicidad y satisfacción duraderas. Deepak Chopra. 3. La gratitud es una forma de riqueza mental, emocional y espiritual. Zig Ziglar. 4. La gratitud es una flor que florece en las almas nobles y hace agradables y fructíferas las vidas donde está presente. Abdul Kalam. Y 5. La gratitud es el secreto de la felicidad, la clave que abre la puerta de la paz interior. Melody Beatle. Espero que todo esté siendo de vuestro agrado y que estéis disfrutando de cada una de estas joyas de sabiduría que estoy compartiendo con vosotros. Si es así, espero vuestra reacción en forma de like y comentarios, por favor. Gracias. Sigamos con la fábula número 6. El tigre, el brahman y el chacal. Había una vez un tigre que cayó en una trampa. Intentó en vano atravesar las rejas y las embistió y mordió con furia y dolor, pero fracasó. Un pobre brahman pasó por allí por casualidad. «Sácame de esta jaula, por piedad», gimió el tigre. «No, amigo», contestó el brahman amablemente, «pues seguramente me comerás si lo hago». «Para nada», prometió el tigre, «al contrario, te estaré agradecido por siempre y te serviré como esclavo». El tigre comenzó a sollozar, a llorar y a suplicar, tanto que el corazón del compasivo brahman se estremeció y al final aceptó abrir la puerta de la jaula. El tigre salió y tras apresar al pobre hombre gritó, «¡Qué tonto eres! ¿Cómo vas a evitar que te coma ahora? Después de estar encerrado tanto tiempo, tengo muchísima hambre». El brahman suplicó en vano por su vida, pero lo único que consiguió fue la promesa de cuestionar la justicia de la acción del tigre con los primeros 3 seres que encontraran. Así que el brahman preguntó primero a una higuera sagrada que respondió con frialdad, «¿De qué te quejas? No proporciono sombra y cobijo a todo aquel que pasa y a cambio me rompen las ramas para alimentar al ganado. No lloriquees, pórtate como un hombre». El brahman, entristecido, se alejó hasta que vio a un búfalo haciendo girar una noria, pero no le fue mejor con él, porque contestó, «Eres idiota si esperas gratitud. Mírame, mientras daba leche me alimentaban con semillas de algodón y tortas de prensa, pero ahora que estoy seca me tienen aquí enyugada y me alimentan con despojos». El brahman, aún más triste, pidió a la carretera que le diera su opinión. «Querido amigo», dijo la carretera, «eres muy tonto si esperas algo más. Aquí estoy yo, que soy útil para todo el mundo, y aún así, ricos y pobres, importantes y ordinarios, me pisan al pasar sin darme más que las cenizas de sus pipas y las cáscaras de sus semillas». Entonces el brahman regresó, apesadumbrado, y por el camino se encontró a un chacal que le preguntó, «Oye, señor brahman, ¿qué te pasa? Pareces tan deprimido como un pez fuera del agua». El brahman le contó todo lo que había ocurrido. «Menudo lío», exclamó el chacal. «¿Podrías contármelo de nuevo? No me he enterado de nada». El brahman se lo contó de nuevo, pero el chacal negó con la cabeza distraído como si aún no lo entendiera. «Qué raro», dijo con tristeza. «Pero es como si me entrara por un oído y me saliera por el otro. Iré al lugar donde ocurrió todo y entonces quizá pueda darte mi opinión». Así que regresaron a la jaula, junto a la que estaba esperando el tigre mientras se afilaba sus dientes y garras. «Has tardado mucho», gruñó la bestia, «pero al menos ahora podremos comenzar con nuestra cena». «¿Nuestra cena?», pensó el desdichado brahman mientras le temblaban las piernas de miedo. «¿Qué modo tan considerado de expresarlo?». «Dame 5 minutos más», suplicó, «para que pueda explicar el asunto al chacal, que es un poco lento de mente». El tigre aceptó y el brahman comenzó a contar la historia de nuevo, sin perder un solo detalle y alargándola tanto como fue posible. «¡Oh, mi pobre cerebro, mi pobre cerebro!», gritó el chacal retorciéndose las patas. «Déjame ver. ¿Cómo comenzó todo? Tú estabas en la jaula y el tigre pasó por casualidad». «¡Bah!», lo interrumpió el tigre. «¡Qué idiota eres! Era yo quien estaba en la jaula». «Claro, claro», exclamó el chacal fingiendo temblar de miedo. «Sí, yo estaba en la jaula». «No, claro que no. Vaya, ¿dónde tengo la cabeza? Déjame ver. El tigre estaba en el brahman y la jaula pasó por casualidad». «No, no, eso tampoco es. Bueno, no os preocupéis por mí y empezad con vuestra cena, porque nunca lo comprenderé». «Sí lo harás», replicó el tigre, enfadado por la estupidez del chacal. «Yo te haré entenderlo. Mira, yo soy el tigre». «Sí, señor». «Y este es el brahman». —Por supuesto, señor. Y esta es la jaula. —Sí, sí, sí, señor. Y yo estaba en la jaula. ¿Entiendes? —Sí, no. Por favor, señor. —¿Qué? —gritó el tigre impaciente. —Por favor, señor. ¿Cómo se metió en la jaula? —¿Cómo? —Pues del modo habitual, por supuesto. —Pobre de mí. La cabeza no deja de darme vueltas. —No se enfade, señor, por favor, pero... ¿Cuál es el modo habitual? El tigre perdió la paciencia y tras meterse en la jaula de un salto gritó: —¿Así? ¿Comprendes ahora cómo fue? —Perfectamente —sonrió el chacal y cerró la puerta con destreza—. Y creo que las cosas seguirán como estaban. Escuchemos la moraleja de esta sexta fábula de la India. Moraleja: si engañas a los demás y los traicionas, tarde o temprano serás traicionado. Y ahora comparto con vosotros una serie de frases sobre el engaño. 1. El engaño es un veneno que puede destruir la confianza y la integridad en una relación. 2. El engaño es una cadena que atas a alguien más, pero al final terminas siendo el prisionero de tus propias mentiras. 3. El engaño puede darte ventaja temporal, pero terminará debilitándote a largo plazo. 4. El engaño no solo es malo para los demás, también te hace perder el sentido de quién eres. 5. El engaño es una barrera para la comunicación auténtica y la conexión emocional. Y 6. El engaño te obliga a vivir con una máscara que acaba alejándote de lo que realmente quieres y necesitas. Podemos reflexionar sin parar acerca de todas estas frases, de cada una de estas fábulas y de todas y cada una de las moralejas que os estoy dejando. Pero vamos a continuar ya con la fábula número 7. El asno con piel de león. Cuando Brahmadatta reinaba en Benarés, el futuro Buda nació en una familia de campesinos. Al crecer, empezó a ganarse la vida labrando la tierra. En aquella época, había un buhonero que transportaba sus artículos en un asno. Siempre que llegaba a un sitio nuevo, descargaba su mercancía, vestía al asno con la piel de un león y lo dejaba suelto en los campos de arroz y cebada. Un día, los guardianes del campo no se atrevieron a acercarse a él. Se marcharon a casa y extendieron la noticia. Todos los aldeanos salieron armados, haciendo sonar caracolas, aporreando tambores y gritando. Aterrado, el asno emitió un sonido, el rebuzno de un asno. Y cuando se dio cuenta de que debía ser un asno, el futuro Buda pronunció los primeros versos. Ese no es el rugido de un tigre, ni el de una pantera o un león. El que ruge tiene piel de fiera, pero es asno de corazón. Pero cuando los aldeanos descubrieron que la criatura era un asno, lo molieron a palos y se marcharon llevándose la piel del león. Al regreso del buhonero, vio al asno caído en tan malas condiciones que pronunció los segundos versos. Bien podría el pobre asno, vestido con la piel del león, haberse hinchado a cebada, pero rebuznó, y esa fue su perdición. Y mientras esto decía, el asno murió. Moraleja de la fábula número 7. No trates de ser alguien que no eres, porque al final todo se volverá contra ti. Sé tú mismo y confía en tus posibilidades. Pasemos a la fábula número 8. La serpiente de oro. En cierto lugar vivía un brahman llamado Haridatta. Era labrador, pero su trabajo le proporcionaba muy poco. Un día, al finalizar su jornada, el brahman, abrumado por el calor, se tumbó a la sombra de un árbol a echar una cabezada. De repente vio a una enorme serpiente saliendo de un hormiguero cercano. Seguramente es la deidad protectora de este campo. Nunca la he adorado. ¿Será por eso por lo que mi trabajo no da fruto? Iré inmediatamente a presentarle mis respetos, pensó. Decidido, cogió un poco de leche, la vertió en un cuenco y se acercó al hormiguero. «Oh, guardián de este campo, durante todo este tiempo no he sabido que morabas aquí. Era por eso por lo que todavía no te había presentado mis respetos. Te ruego que me perdones». Y dejó allí el cuenco de leche y se marchó a su casa. A la mañana siguiente volvió y vio un dinar de oro en el cuenco. Desde aquel momento ocurrió lo mismo cada día. Siempre encontraba un dinar de oro tras dar leche a la serpiente. Un día, el brahman tuvo que ir a la aldea, así que ordenó a su hijo que llevara la leche al hormiguero. El hijo llevó la leche y regresó a casa. Al día siguiente volvió y encontró un dinar, así que pensó, «Este hormiguero debe estar lleno de dinares de oro. Mataré a la serpiente y me los quedaré todos». Así que al día siguiente, cuando la serpiente salió a beber la leche, el hijo del brahman le golpeó la cabeza con un garrote. Pero la serpiente escapó de la muerte y, furiosa, mordió al hijo del brahman con sus afilados colmillos, que cayó muerto al instante. Su familia le preparó una pira funeraria cerca del campo y lo incineraron. El brahman regresó de su viaje 2 días después, y cuando se enteró del destino de su hijo, se apenó y lloró mucho. Pero pasado un tiempo, cogió el cuenco de leche, se acercó al hormiguero y llamó a la serpiente. Después de mucho tiempo, la serpiente sacó la cabeza por el agujero del hormiguero para hablar con el brahman. «Es la codicia lo que te ha traído aquí, haciéndote olvidar incluso la pérdida de tu hijo. De ahora en adelante, nuestra amistad es imposible. Tu hijo me golpeó debido a la ignorancia de la juventud, y mi mordedura lo mató. ¿Cómo podría yo olvidar el golpe que me propinó con el garrote? ¿Y cómo podrías tú olvidar el dolor y la pena por la muerte de tu hijo?». Dicho esto, entregó al brahman una valiosa perla y desapareció, pero antes de hacerlo dijo, «No vuelvas más». El brahman cogió la perla y volvió a casa, maldiciendo la insensatez de su hijo. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, escuchemos la moraleja de esta fábula número 8. Y dice así: actuar con insensatez puede llevarte a consecuencias negativas y a la pérdida de lo que se quiere obtener. En lugar de tomar una decisión precipitada, es importante reflexionar y sopesar las consecuencias antes de actuar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No os vayáis porque todavía nos quedan unas cuantas fábulas. Ahora escuchemos la fábula número 9. La tortuga parlanchina. El futuro Buda nació una vez en la familia de un consejero, cuando Brahmadatta gobernaba en Benarés. Al crecer, se convirtió en el asesor del rey sobre las cosas temporales y espirituales. Este rey era muy parlanchín. Mientras hablaba, el resto no tenía ninguna posibilidad de hablar, y el futuro Buda, que quería curarle aquella locuacidad suya, estaba siempre buscando un modo de hacerlo. En aquella época vivía una tortuga en un estanque de la cordillera del Himalaya. Dos jóvenes hansas, que eran aves sagradas, en este caso gansos salvajes, que iban allí a alimentarse, trabaron amistad con ella. Y un día, cuando ya tenían mucha confianza, dijeron a la tortuga: «Amiga tortuga, el lugar donde vivimos, la cueva dorada del Monte Hermoso, en la región del Himalaya, es un sitio espléndido. ¿Querrás ir allí con nosotros?». «Pero, ¿cómo llegaré hasta allí?». «Nosotros te llevaremos. Solo tienes que mantenerte callada y no decir ni una palabra». «Vaya, eso puedo hacerlo. Llevadme con vosotros». «Muy bien», le dijeron. Pidieron a la tortuga que mordiera un palo, cogieron los extremos con los picos y se elevaron en el aire. Al ver a la tortuga transportada así por los hansas, algunos aldeanos gritaron: «Dos gansos llevan a una tortuga con un palo». La tortuga intentó decir: «Si mis amigos han decidido llevarme, ¿qué os importa a vosotros, desdichados?». Así que, justo cuando el rápido vuelo de los gansos la había llevado hasta el palacio del rey de la ciudad de Benarés, la tortuga soltó el palo que estaba mordiendo y se rompió en dos al caer al patio. Y todos exclamaron: «Una tortuga ha caído en el patio y se ha roto en dos». El rey acudió al lugar acompañado por el futuro Buda y rodeado por sus cortesanos. Al ver a la tortuga, preguntó al Bodhisattva: «Maestro, ¿cómo ha caído aquí?». «Llevo mucho tiempo buscando el modo de advertir al rey. Esta tortuga debe haber trabado amistad con los gansos. Deben haberle pedido que mordiera el palo y se han elevado en el aire para llevarla a la cordillera. Pero ella, incapaz de contener su lengua cuando oye que alguien más habla, ha querido decir algo y ha soltado el palo, y por eso ha caído del cielo, y por tanto ha perdido la vida», pensó el futuro Buda. «Lo cierto es, Majestad, que los parlanchines cuyas palabras no conocen un final terminan lamentándolo de este modo», dijo, y pronunció los siguientes versos: «No hay duda, la tortuga se ha matado por no contener su voz. La lengua la ha traicionado mientras agarraba el palo. Contémplala ahora, Majestad, y habla con sabiduría. Ya ves cómo acabó la tortuga por su charlatanería». El rey se dio cuenta de que se refería a él. «Vaya, maestro, ¿hablas de mí?». Y el Bodhisattva le contestó con franqueza: «Majestad, sea usted o cualquier otro, quien no tiene mesura al hablar, termina sufriendo algún percance». Y de aquel momento en adelante, el rey se contuvo y se convirtió en un hombre de pocas palabras. Escuchemos ya la moraleja de esta fábula número 9, y dice así: «La impulsividad puede ser un camino hacia la perdición. Controla tus impulsos, que no te afecten las palabras de los otros, y recuerda, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, entonces no digas nada». Pasemos a la fábula número 10. Harisharman. Había una vez un brahman que se llamaba Harisharman. Era pobre y tonto, estaba tan necesitado de un empleo y tenía tantos hijos que quizá estuviera recogiendo los frutos de sus fechorías en una vida pasada. Vagaba de un lado a otro pidiendo limosna con su familia y al final llegó a una ciudad y entró al servicio de un rico terrateniente llamado Sthuladatta. Sus hijos cuidaban de las vacas de Sthuladatta y de otras de sus propiedades. Su esposa se convirtió en su criada y él mismo era su empleado y vivía cerca de su casa. Un día se celebró un banquete por el matrimonio de la hija de Sthuladatta, al que asistieron muchos amigos y familiares del novio. Harisharman esperaba poder llenarse el estómago de mantequilla, carne y otros manjares, pero aunque esperó ansiosamente a que le llevaran algo de comer, nadie se acordó de él. Estaba muy angustiado por no tener nada de comer, así que dijo a su mujer: «Aquí me tratan con muy poco respeto, debido a mi pobreza y estupidez, así que fingiré poseer conocimientos mágicos para ganarme el respeto de Sthuladatta. Cuando tengas la oportunidad, dile que conozco algo de magia». Esto le dijo, y después de pensar en ello, mientras la gente dormía, se llevó de la casa de Sthuladatta un caballo en el que solía montar el yerno de su señor. Lo escondió a cierta distancia, y por la mañana, cuando los amigos del novio no pudieron encontrar el caballo, empezaron a buscarlo por todas partes. Entonces, mientras Sthuladatta, inquieto por el mal augurio, buscaba a los ladrones que se habían llevado el caballo, la mujer de Harisharman se presentó ante él y le dijo: «Mi marido es un hombre sabio, conocedor de la astrología y de las ciencias mágicas. Él podrá devolverte el caballo. ¿Por qué no se lo pides?». Cuando Sthuladatta escuchó esto, llamó a Harisharman: «Todos me olvidaron ayer, pero hoy, como os han robado el caballo, recurrís a mí», dijo el hombre. Sthuladatta apaciguó al brahman con estas palabras: «No me acordé de ti, perdóname», y le pidió que le dijera quién se había llevado su caballo. Entonces Harisharman dibujó unos supuestos diagramas y dijo: «Los ladrones han escondido el caballo en la frontera sur de este lugar. Debes ir a recuperarlo antes de que se lo lleven más lejos, lo que ocurrirá al final del día». Al escucharlo, algunos hombres se marcharon y trajeron al caballo de vuelta. Todos alabaron la perspicacia de Harisharman, que fue proclamado sabio y vivió felizmente bajo la protección de Sthuladatta. Un tiempo después, robaron un gran botín de oro y joyas en el palacio del rey. Como nadie conocía la identidad del ladrón, el rey llamó a Harisharman, que ya era famoso debido a sus conocimientos de magia. «Te lo diré mañana», dijo Harisharman al rey, intentando ganar tiempo. Entonces el rey lo alojó en una cámara férreamente protegida, y Harisharman se arrepintió de haber fingido que era mago. En el palacio había una doncella llamada Jihva, que significa lengua, y había sido ella la que, con la ayuda de su hermano, había robado todas aquellas joyas del palacio. La joven, preocupada por si Harisharman sabía algo, fue aquella noche y pegó la oreja a la puerta de la cámara. Y Harisharman, que estaba solo dentro, se hallaba en aquel momento culpando a su propia lengua, que había sido la culpable de su vana declaración de conocimiento. «Lengua, ¿en qué lío te has metido debido a tu codicia? Malvada, pronto recibirás tu castigo». Cuando Jihva escuchó esto, pensó, aterrada, que el sabio la había descubierto. Entró y se lanzó a sus pies sollozando: «Brahman, sé que has descubierto que fui yo quien robó las joyas. Después de llevármelas, las enterré en el jardín que hay detrás del palacio, debajo de un granado. Perdóname y acepta esta pequeña cantidad de oro que llevo encima». Cuando Harisharman oyó aquello, le dijo orgullosamente: «Márchate, pues yo lo sé todo. Conozco el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, como has implorado mi protección, no te denunciaré, pero tendrás que entregarme todo el oro que poseas». La doncella asintió y se marchó rápidamente. Como en la caza, el destino nos depara cosas impensables. porque cuando la calamidad estaba tan cerca, ¿quién habría pensado que el azar me traería el éxito?, reflexionó Harisharman, estupefacto. Mientras culpaba a mi Jihva, Jihva, la ladrona, se lanzó a mis pies. El miedo saca a la luz los crímenes secretos. Y así pensando, pasó la noche felizmente. Por la mañana, cuando lo llevaron ante el rey, fingió que lo sabía todo y lo acompañó al jardín donde encontraron el tesoro enterrado debajo del granado. Le dijo que el ladrón había escapado con una parte del botín, pero el rey se mostró satisfecho y le entregó los ingresos de muchas villas. Sin embargo, un ministro llamado Devainanin susurró al oído del monarca: ¿Cómo es posible que un hombre posea un conocimiento tan inalcanzable para el resto sin haber estudiado los libros de magia? Puedes estar seguro de que este es uno de esos estafadores que se alían en secreto con los ladrones. Será mejor que lo pongamos a prueba con una treta. Entonces el rey trajo una jarra cubierta en la que había metido una rana y dijo a Harisharman: «Brahman, si puedes adivinar lo que hay en esta jarra, haré que hoy te dediquen grandes honores». Cuando Harisharman oyó aquello, pensó que su fin había llegado y se le vino a la mente el apodo que su padre le había puesto en su infancia: «Ranita». Utilizando este apodo para lamentar su mala suerte, exclamó de repente: «¡Qué pena, ranita, que una jarra tan bonita vaya a terminar contigo!». Los presentes, al oírlo, gritaron y aplaudieron, porque sus palabras encajaban a la perfección con el objeto que le habían presentado. «¡Oh, es un gran sabio! ¡Sabe que es una rana!», murmuraron. El rey se mostró complacido, seguro de que todo aquello se debía a sus artes adivinatorias, y entregó a Harisharman los impuestos de más aldeas, además de oro, un paraguas y carruajes de todo tipo. Y así prosperó Harisharman en el mundo. Escuchemos, pues, la moraleja de esta fábula número 10. Y dice así: no tientes demasiado a la suerte, porque no siempre saldrás tan bien parado como Harisharman. Mejor sé honesto y no faltes a la verdad, porque, si no, tarde o temprano descubrirán tu engaño y las consecuencias serán mucho más graves. Y ahora comparto con vosotros unas cuantas frases sobre la suerte. 1. La suerte es una flecha lanzada al aire. Si no la sabes coger, no la vuelves a ver. William Shakespeare. 2. La suerte favorece a los valientes. Virgilio. 3. No creo en la suerte, creo en el trabajo duro y la dedicación. Michael Jordan. 4. La mala suerte no es más que la acumulación de decisiones mal tomadas. Ernest Hemingway. 5. La suerte es la excusa de los fracasados. Paulo Coelho. 6. La suerte es como un ascensor. A veces subes y a veces bajas, pero siempre tienes que estar preparado para el siguiente piso. Anónimo. 7. La buena suerte es resultado de la buena planificación. Jack Youngblood. 8. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Séneca. 9. La mala suerte no es más que la falta de preparación para las oportunidades. Napoleón Hill. Y 10. La suerte no es algo que se espera, es algo que se trabaja. Roberto Clemente. Bueno. Vamos a pasar ya a la fábula número 11, última de esta entrega. Espero que todo esté siendo de vuestro agrado. Escuchémosla. El hijo de 7 reinas. Hace mucho tiempo vivió un rey que tenía 7 reinas, pero ningún hijo. Esto le causaba un gran pesar, sobre todo cuando recordaba que tras su muerte no habría nadie que heredara el reino. Resultó que un pobre y viejo faquir se presentó un día ante el rey y le dijo: «Tus oraciones han sido oídas y tu deseo se verá cumplido. Una de tus 7 reinas engendrará un hijo». El rey se alegró mucho ante esta promesa y ordenó que a lo ancho y largo de su reino se prepararan las celebraciones adecuadas para el nacimiento. Mientras, las 7 reinas vivían lujosamente en un maravilloso palacio, asistidas por cientos de sirvientas y alimentadas hasta la saciedad con manjares y pastelillos. El rey era muy aficionado a la caza y un día, antes de partir, las 7 reinas le enviaron un mensaje que decía: «Señor, por favor, no vayas hoy a cazar al norte, porque hemos tenido pesadillas y tememos que te ocurra algo malo». El rey, para calmar su ansiedad, les prometió acatar sus deseos y partió hacia el sur, pero la mala suerte lo acompañó y aunque se concentró en la cacería, no encontró presa alguna. No tuvo más éxito al este o al oeste, de modo que, como era un entusiasta de la caza y estaba decidido a no volver a casa con las manos vacías, olvidó su promesa y se dirigió al norte. Allí tampoco tuvo suerte al principio, pero justo cuando había decidido rendirse, una cierva blanca con astas de oro y pezuñas plateadas pasó corriendo a su lado y se perdió en la maleza. Tan rápidamente pasó que apenas la vio. Sin embargo, un ardiente deseo de atrapar y poseer a aquella hermosa y extraña criatura llenó su corazón. De inmediato ordenó a sus hombres que formaran un círculo alrededor de los matorrales para rodear a la cierva, y después estrecharon el anillo gradualmente, avanzando hasta que pudieron ver a la cierva blanca jadeando en el centro. Justo cuando iban a atrapar a la hermosa y misteriosa criatura, esta dio un poderoso brinco y saltó sobre la cabeza del rey para huir hacia las montañas. Olvidando todo lo demás, el rey espoleó su caballo y la siguió a toda velocidad. Galopó, dejando a su séquito muy atrás, y no aminoró la velocidad hasta que llegó a un estrecho desfiladero sin salida, donde detuvo su caballo. Ante él había una miserable choza en la que entró, cansado tras su larga e infructuosa persecución, para pedir un poco de agua. Una anciana, sentada ante una rueca, respondió a su petición llamando a su hija. Una doncella salió de inmediato de una habitación, tan adorable y encantadora, con la piel blanca y el cabello dorado, que el rey se quedó paralizado por el asombro de ver algo tan hermoso en una choza tan desvencijada. La muchacha acercó un cuenco de agua a los labios del rey, que mientras bebía la miró a los ojos y descubrió que la muchacha no era otra que la cierva blanca con los cuernos dorados y las pezuñas plateadas que había perseguido hasta allí. Hechizado por su belleza, cayó de rodillas y le suplicó que regresara con él y se convirtiera en su esposa. Pero la joven se rió y le dijo que 7 reinas eran suficientes, incluso para un rey. Sin embargo, él no aceptó su negativa y le suplicó que se apiadara de él, prometiéndole todo lo que pudiera desear. «Dame los ojos de tus 7 reinas y quizá entonces crea que tus palabras son sinceras», contestó la joven. El rey estaba tan fascinado por la sobrenatural belleza y elegancia de la cierva blanca que volvió a casa de inmediato, hizo que sacaran los ojos de sus 7 reinas y después de arrojar a las pobres criaturas ciegas a un asqueroso calabozo de donde no pudieran escapar, partió una vez más hacia la choza del desfiladero llevando consigo su terrible ofrenda. Pero la cierva blanca se rió cruelmente cuando vio los 14 ojos y tras atravesarlos con una aguja los colgó como un collar en el cuello de su madre. «Ponte esto, madrecita, como recuerdo. Voy a marcharme al palacio del rey». El hechizado monarca le entregó las joyas y vestidos de las 7 reinas y también el palacio donde éstas vivían y sus sirvientas. La joven tenía todo lo que podía desear. Pronto, muy pronto, después de que les arrancaran los ojos a las 7 desdichadas reinas y las encerraran en el calabozo, la más joven de ellas tuvo un bebé. Era un niño muy guapo, y aunque el resto de reinas se sentían muy celosas porque la más joven hubiera tenido tanta suerte, pronto todas empezaron a considerarlo su hijo. Casi tan pronto como aprendió a andar, empezó a escarbar en el muro de arcilla del calabozo, y en un espacio de tiempo increíblemente breve, hizo un agujero lo suficientemente grande para pasar a través. Lo atravesaba y regresaba en una hora cargado de manjares que repartía entre las 7 reinas ciegas. Cuando creció, agrandó el agujero y se escabullía 2 o 3 veces al día para jugar con los pequeños nobles del pueblo. Nadie sabía quién era aquel muchacho, pero a todos les caía bien y era tan divertido, tan alegre y sonriente, que siempre le recompensaban con pastas, frutos secos o dulces. Llevaba al calabozo todas aquellas cosas para sus 7 madres, como le gustaba llamar a las 7 reinas ciegas, quienes con su ayuda vivían en el calabozo mientras el resto del mundo pensaba que habían muerto de hambre años atrás. El niño creció hasta convertirse en un muchacho y un día cogió su arco y sus flechas y salió a cazar. Llegó por casualidad al palacio donde vivía la cierva blanca con grandes lujos y comodidades y vio algunas palomas volando alrededor de las torres de mármol blanco. Apuntó y disparó a una, que pasó ante la misma ventana donde la reina blanca estaba sentada. La mujer se incorporó para ver qué ocurría, y nada más ver al atractivo joven con el arco en la mano, supo por medio de la brujería que era el hijo del rey. Casi se murió de envidia y rencor. Decidida a destruir al muchacho sin demora, envió a un criado para que lo llevara ante su presencia y le preguntó si le vendía la paloma que acababa de cazar. «No», contestó el fornido joven. «La paloma es para mis 7 madres ciegas que viven en un horrible calabozo y morirán si no les llevo comida». «Pobrecillas», exclamó la astuta bruja blanca. «¿No te gustaría que recuperaran la vista? Dame la paloma, querido, y te prometo contarte dónde puedes encontrar sus ojos». Al oír esto, el muchacho se puso muy contento y le entregó la paloma. A continuación, la reina blanca le dijo que buscara a su madre y le pidiera los ojos que llevaba como collar. «Te los entregará», dijo la cruel reina, «si le enseñas esta señal en la que he escrito lo que quiero que haga». Dicho esto, entregó al joven un fragmento de vasija en el que había escritas las siguientes palabras: «Mata al portador de inmediato y esparce su sangre como si fuera agua». Pero como el hijo de las 7 reinas no sabía leer, aceptó el mortal mensaje con alegría y partió en busca de la madre de la bruja blanca. Mientras viajaba, atravesó una aldea cuyos habitantes parecían muy tristes y no pudo evitar preguntar qué ocurría. Le contaron que la causa era que la única hija del rey se negaba a casarse, de modo que cuando su padre muriera no habría quien heredara el trono. Temían que estuviera loca, porque aunque todos los jóvenes apuestos del reino la habían pretendido, ella había declarado que solo se casaría con aquel que fuera hijo de 7 madres. ¿Dónde se había visto algo así? El rey Desesperado, había ordenado que todo aquel que entrara en la ciudad fuera conducido ante la princesa, así que, a pesar de la impaciencia del muchacho, que tenía mucha prisa por encontrar los ojos de sus madres, fue llevado a la sala de audiencias. La princesa se sonrojó nada más verlo. «Querido padre, es a él a quien quiero», dijo al rey. La alegría que produjeron esas palabras es inenarrable. Los aldeanos estaban locos de contentos, pero el hijo de las 7 reinas dijo que no se casaría con la princesa a menos que, primero, le dejaran recuperar los ojos de sus madres. Cuando la hermosa joven escuchó su historia, le pidió que le permitiera ver el trozo de vasija, porque era una mujer muy instruida e inteligente. Al ver las traicioneras palabras, no dijo nada, pero buscó un trozo de vasija de forma similar y escribió en él: «Cuida de este muchacho y dale todo lo que desee». Entonces se lo devolvió al hijo de las 7 reinas, que sin darse cuenta continuó su viaje. Mucho después llegó a la choza en el desfiladero, donde la madre de la bruja blanca, una criatura vieja y horrible, refunfuñó al leer el mensaje, sobre todo cuando el joven le pidió el collar de ojos. Sin embargo, se lo quitó y se lo entregó diciendo: «Ya solo quedan 13, porque perdí uno la semana pasada». El joven, sin embargo, se alegró tanto de recuperarlos que regresó a su hogar tan rápido como pudo y entregó 2 ojos a cada una de las 7 reinas mayores. «Querida madre», dijo a la más joven, tras entregarle solo uno, «yo siempre seré tu otro ojo». Después de esto, se marchó para casarse con la princesa, como había prometido, pero al pasar junto al palacio de la Reina Blanca, vio algunas palomas en el tejado. Sacó su arco y disparó a una, que cayó ante la ventana. La cierva blanca miró fuera, y vaya, allí estaba el hijo del rey, sano y salvo. Gritó de odio y disgusto y llamó al joven. Le preguntó cómo había vuelto tan pronto, y cuando descubrió que había recuperado los 13 ojos y que se los había devuelto a las 7 reinas ciegas, apenas pudo contener su furia. Sin embargo, simuló sentirse encantada con su éxito y le dijo que si le entregaba también aquella paloma, lo recompensaría con la vaca mágica del yogi, una cuya leche fluye todo el día hasta llenar un lago tan grande como un reino. El muchacho, que no sospechaba nada, le entregó la paloma. La reina le dijo que le pidiera la vaca a su madre y le entregó un trozo de vasija donde había escrito: «Mata a este joven sin demora y que su sangre se esparza como el agua». Pero el hijo de las 7 reinas se detuvo a ver a la princesa para contarle el motivo de su retraso, y ella, tras leer el mensaje en el trozo de vasija, le dio otro en su lugar. Cuando el muchacho llegó a la choza de la vieja bruja y le pidió la vaca del yogi, ésta no se negó y le dijo dónde encontrarla. Le pidió que no tuviera miedo de los 1800 demonios que protegían tal tesoro y que se marchara antes de que su enfado por la estupidez de su hija, que tantas cosas buenas estaba regalando, fuera demasiado. El joven hizo lo que la anciana le había dicho. Continuó cabalgando hasta llegar a un lago de blanca leche protegido por 1800 demonios. Daba miedo verlos, pero se armó de valor y pasó junto a ellos silbando una melodía, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Finalmente llegó hasta la vaca, grande, blanca y preciosa, que el yogi ordeñaba día y noche para llenar el lago de leche. «¿Qué quieres?», gritó el yogi muy enfadado al ver al muchacho. «Quiero tu piel, porque el rey Indra está haciéndose un nuevo timbal», le contestó, siguiendo las instrucciones de la vieja bruja, «y dice que tu piel es buena y resistente». Entonces el yogi comenzó a temblar y estremecerse, porque ningún genio o yogi se atreve a desobedecer una orden del rey Indra. Se lanzó a los pies del muchacho y exclamó: «Si me perdonas la vida, te daré todo lo que poseo, incluso mi hermosa vaca blanca». El hijo de las 7 reinas Después de un poco de fingida vacilación, se mostró de acuerdo y le dijo que después de todo no sería difícil encontrar una piel tan buena como la suya en alguna parte. Regresó a casa con la vaca. Las 7 reinas estaban encantadas de poseer un animal tan maravilloso, y aunque vendían leche a los confiteros y se pasaban todo el día haciendo requesón y queso, no llegaban a gastar ni la mitad de lo que la vaca proporcionaba, y se hicieron más ricas cada día. Al verlas tan bien posicionadas, el hijo de las 7 reinas se marchó sin pesar para casarse con la princesa, pero cuando pasó frente al palacio de la Cierva Blanca, no pudo resistirse a lanzar una flecha a algunas palomas que estaban posadas en sus almenas. Una cayó muerta justo bajo la ventana donde estaba sentada la reina blanca. Al mirar, vio al muchacho fuerte y sano ante ella y se puso más pálida que nunca de rabia y rencor. Lo mandó llamar y le preguntó cómo había regresado tan pronto. Cuando oyó con cuánta amabilidad lo había recibido su madre, casi sufrió un ataque. Sin embargo, escondió sus sentimientos tan bien como pudo y, sonriendo con dulzura, dijo que se alegraba de haber podido cumplir su promesa y que, si el joven le entregaba a aquella tercera paloma, haría aún más por él de lo que había hecho antes y le entregaría un tallo de arroz que proporciona 1.000.000 de granos en una sola noche. El muchacho, por supuesto, se mostró encantado con la idea y, tras entregarle la paloma, partió de viaje, cargado como las veces anteriores con un trozo de vasija que decía: «No fracases esta vez, mata al muchacho y derrama su sangre como si fuera agua». Pero cuando se detuvo a ver a su princesa, solo para evitar que se preocupara por él, ésta le pidió, como siempre, que le dejara ver el trozo de vasija y lo sustituyó por otro en el que había escrito: «Una vez más, entrega a este joven todo lo que pida. Si le ocurre algo, lo pagarás con sangre». Cuando la vieja bruja leyó esto y oyó que el muchacho quería el tallo de arroz que proporciona 1.000.000 de granos en una única noche, se puso furiosa. Pero como temía a su hija, se controló y pidió al chico que fuera al campo protegido por los 18 millones de demonios, advirtiéndole que no mirara atrás después de arrancar el tallo más alto de arroz que crecía en el centro. Así que el hijo de las 7 reinas se marchó y pronto llegó al campo donde, protegido por los 18 millones de demonios, crecía el tallo de arroz. Avanzó valientemente, sin mirar a izquierda ni a derecha, hasta llegar al centro. Arrancó el tallo más alto, pero cuando se disponía a regresar, 1.000.000 de dulces voces se alzaron tras él, exclamando con agradable entonación: «¡Arráncame a mí también! ¡Oh, por favor, arráncame a mí también!». El joven miró atrás y de inmediato no quedó de él más que un pequeño montón de ceniza. Como el tiempo pasaba y el muchacho no regresaba, la vieja bruja empezó a preocuparse y a recordar el mensaje: «Si le ocurre algo, lo pagarás con sangre», de su hija, de modo que partió para intentar descubrir qué había pasado. Pronto llegó al montón de ceniza y, como sabía qué era, cogió un poco de agua y la mezcló con la ceniza para formar una pasta a la que dio forma de hombre. A continuación, dejó caer una gota de sangre de su meñique en su boca, sopló y de inmediato el hijo de las 7 reinas se incorporó tan bien como siempre. «No vuelvas a desobedecer mis órdenes», gruñó la vieja bruja. «La próxima vez te dejaré solo. Ahora márchate antes de que me arrepienta de mi amabilidad». De modo que el hijo de las 7 reinas regresó muy contento con sus 7 madres, que, con la ayuda del 1.000.000 de granos de arroz, pronto se convirtieron en las más ricas del reino. Celebraron con todos los lujos imaginables el matrimonio de su hijo con la inteligente princesa, pero la novia era tan lista que no descansaría hasta que el rey descubriera la identidad de su hijo y castigara a la malvada bruja blanca. Así que hizo que su esposo le construyera un palacio exactamente igual a aquel en el que habían vivido las 7 reinas y en el que ahora moraba la bruja blanca con todo lujo. Cuando todo estuvo preparado, pidió a su esposo que celebrara un gran banquete en honor del rey. El rey, que había oído hablar mucho del misterioso hijo de las 7 reinas y de su increíble riqueza, aceptó la invitación. Pero cuando entró en el palacio, quedó perplejo al descubrir que era exacto al suyo en todos los detalles. Y cuando su anfitrión, lujosamente vestido, lo condujo al salón donde estaban las 7 reinas, sentadas en tronos reales y vestidas como la última vez que las había visto, se quedó sin habla. Entonces la princesa se postró a sus pies y le contó toda la historia. En ese momento despertó el rey de su encantamiento y enfureció tanto con la malvada cierva blanca que lo había tenido hechizado durante tanto tiempo que no pudo contenerse. La condenó a muerte y su tumba fue destruida, y después de eso las 7 reinas regresaron a su antiguo palacio y todos vivieron felices. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, entramos en la última moraleja de esta colección maravillosa de fábulas y leyendas de la India. Escuchémosla con atención. Moraleja: no pierdas nunca la perspectiva de la vida. Por muy hermoso que sea algo o alguien para tus ojos y demás sentidos, mantén los pies en la tierra y no te dejes embaucar por nadie. Solo tú eres responsable de tus actos. Vaya currada que me he metido. Currar en español castellano aquí en España significa trabajar con mucho esfuerzo y dedicación. Es lo que he hecho yo para traeros a todos vosotros esta nueva colección en 11 fábulas y leyendas de la India, todos con moralejas y muchos de ellos con frases para la eternidad. No tengo más que agradeceros a todos por haber estado ahí, por escucharme día a día, por el cariño que me mostráis, por vuestros comentarios, vuestros likes, por vuestras suscripciones y también a mucha gente por sus super gracias, super thanks que me dejan, porque realmente también a veces es muy necesario. De verdad, mil gracias a todos. Os mando un abrazo de luz gigante, un beso hiper super fuerte y no os vayáis muy lejos porque la siguiente entrega espero que sea inminente. Chao, 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 gracias.